Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. Hoy te enseñaré cómo hacer lindas pulseras fish style o cola de pescado con dos tenedores. En este caso, como ves, pegados en su parte posterior. Y bueno, para hacer estas pulseras la técnica es muy sencilla. Estas pulseras las puedes combinar con los colores que te gusten. Por ejemplo, yo hice dos variantes con colores muy vivos, muy llamativos. Tú puedes hacerlas con los colores que más te llamen la atención a ti. Y bueno, por ejemplo, para hacer esta variante utilicé esta gomita que ya tiene dos colores en sí misma. Se ve muy linda, muy moderna. Para hacer estas pulseras, aparte de los tenedores, necesitamos aproximadamente entre 70 y 80 gomitas. Va a depender del tamaño de tu muñeca. También necesitaremos el gancho o ganchillo y un cierre o clip para cerrar la pulsera. Para comenzar, tomaremos una gomita en color amarillo que pasaremos alrededor de estos dos dientes del centro de este tenedor. La cruzamos y la llevamos alrededor de los cuatro dientes del otro tenedor. Esa gomita de este tenedor la colocamos alrededor de los dos dientes del centro, así. Luego tomamos esta esquina, a esa gomita le damos una vuelta y la volvemos a colocar en ese diente. Hacemos lo mismo de este lado, tomamos la gomita, le damos un giro y la colocamos otra vez en el diente de donde la tomamos. Aquí lo haré otra vez para que lo veas mejor. Tomo la gomita que estaba en ese diente de la esquina a mano derecha, le doy una pequeña vuelta con mi dedo y coloco otra vez la gomita allí. Esto lo hicimos solo con estos dos dientes de ambas esquinas. Como ves, aquí tenemos gomita en estos dos dientes, aquí tenemos la gomita completa y aquí solo en estos dos dientes de este tenedor. Aquí, como ves, no se ve nada. Para continuar, colocamos una gomita de un nuevo color, en este caso verde, de la misma forma que se encuentra la gomita amarilla que colocamos al principio, pero solo colocamos esta gomita alrededor de estos dos dientes, alrededor de los dos dientes de la esquina y listo. Hacemos lo mismo con una nueva gomita en color naranja. Esta pulsera la estoy haciendo con la combinación de estos tres colores. Tal y como colocamos la verde, colocamos la naranja y así vamos a colocar las gomitas que siguen. Seguimos, en este caso, ya pasando la última gomita que se encuentra en nuestros tenedores hacia el centro. Así. Una vez que ya lo hayamos hecho, colocamos una nueva gomita y pasamos la última gomita que se encuentra en los tenedores hacia el centro. Listo. Colocamos nuevamente una gomita, en este caso de color verde, de igual forma como hemos colocado las gomitas anteriores, y pasamos la última gomita que se encuentre en los tenedores hacia el centro. Seguimos colocando una gomita nueva, en este caso una gomita de color naranja. Continuamos con un nuevo color, el amarillo. Y así. Se repite exactamente el mismo proceso. Cuando ya tengamos tres gomitas en los tenedores, pasamos la última hacia el centro y luego de ello colocamos una nueva. Cuando ya lo hayamos hecho, pasamos la última gomita que tenemos en los tenedores hacia el centro y colocamos una nueva. Y aquí pueden ir viendo el tejido que está tomando la pulsera. Ya se ve muy lindo. Y seguimos este mismo proceso las veces que sean necesarias hasta alcanzar el tamaño de la pulsera que deseas.
desplazamos la última gomita hacia el centro y colocamos una nueva gomita, teniendo siempre presente que debemos mantener el mismo orden con el que comenzamos. Ya aquí la pulsera, en mi caso, alcanzó el tamaño que quería. En este lado ya le enganché el cierre, faltaría de este lado, y para hacerlo simplemente colocamos, luego de la gomita, en este caso naranja, una gomita del tono que sigue, que sería en este caso en color amarillo. Pasamos las dos gomitas que se encontraban anterior a estas al centro de ambos tenedores, en cada uno de los dientes donde se encuentren las pasamos al centro, y ahora esta gomita que se encuentra alrededor de estos dientes, por ejemplo este, que es esta que se encuentra aquí en esta esquina, la pasamos a este primer diente, y esta que se encuentra en estos dos dientes de este tenedor la pasamos también a este primer diente de este otro tenedor. Ahora, ya aquí, lo que hacemos es tomar nuestras gomitas con nuestro ganchillo y pasamos todas estas gomitas que tenemos en el ganchillo al cierre. Ya aquí tenemos nuestra linda pulsera fishtail o cola de pescado lista. Quedó hermosísima con estos colores explosivos. Espero te haya gustado. Y bueno, si te gustó el tutorial, por favor, házmelo saber. También si tienes comentarios, preguntas o ideas sobre este tipo de pulsera o cualquier otro deseo, escríbeme. Y si lo deseas, por favor, suscríbete a mi canal para así informarte sobre todos los nuevos tutoriales que tengo para ti, sin costo alguno. Espero te diviertas haciendo tu linda pulsera fishtail o cola de pescado. Hasta el próximo tutorial.